Señores doctores, en orden de viejas costumbres, pueden ustedes descubrirse si así lo desean. Buenos días a todos y bienvenido al acto académico de la Facultad de Ciencias Biológicas y Medioambientales. Le voy a dar la palabra a partir de ahora al decano de la facultad, al profesor Laborda, para que siga o continúe con este acto. Señor decano. Muchas gracias, señor rector. Buenos días a todos y bienvenidos a nuestro acto académico de graduación de las promociones 2022. En primer lugar, me acompaña en la mesa el señor rector magnífico, la vicedecana segunda de la facultad, la Sara del Río, y yo mismo, que ya me conocéis todos. En primer lugar, el acto va a comenzar mediante una presentación de una conferencia por parte del doctor Pedro José Aguado Rodríguez, que es catedrático de Ingeniería Agroforestal de la Universidad de León, el cual tiene la palabra para dictarnos su conferencia. Sí. Como decía el señor decano, el profesor catedrático de Ingeniería Agroforestal, Pedro José Aguado, cuando quieras. Muchas gracias. Rector magnífico, decano, rector, resto de autoridades académicas, alumnos que se gradúan este año, resto de miembros de la universidad, señoras y señores. El título de la conferencia que voy a impartir hoy se titula ¿De qué hablamos cuando hablamos de gestión de la calidad? Se trata simplemente de explicar los conceptos de calidad, gestión de la calidad y certificación de la gestión de la calidad a través de una serie de hitos históricos, una serie de hechos históricos que han sido importantes y han marcado avances significativos en lo que es este tipo de sistemas. Etimológicamente hablando, el origen de la palabra viene del latín, de la palabra qualitas, aunque no es originaria de los latinos, de los romanos, sino que procede de los griegos. Los griegos fueron los que inventaron el concepto de calidad y asociaban la calidad al lujo, a lo que era excelente, lo mejor. Y eso lo reflejaban en sus obras arquitectónicas y también en sus esculturas. Pero cuando nosotros ahora hablamos de que algo tiene calidad, ¿a qué nos referimos? Porque el concepto de calidad ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Lo podemos ver reflejado en la música, lo podemos ver reflejado en la arquitectura. Entonces, ¿de qué hablamos? Pues es muy complicado, prácticamente imposible definir el concepto de calidad. ¿Por qué? Porque cada uno tenemos una percepción distinta. Cada uno tenemos unos criterios, cada uno tenemos unos gustos, unas necesidades y, por lo tanto, es difícil. Se identifican cuatro factores de percepción. El primer factor de percepción es el primer grupo de factores de percepción son los factores universales. Hay cosas que nos gustan a todos, o por lo menos a la mayoría de la gente. Un bonito paisaje, una puesta de sol, el mar, el cielo. Son cosas que nos gustan a todos y además que han permanecido invariables a lo largo del tiempo, han gustado siempre, a las distintas generaciones y a las distintas sociedades. Hay otro grupo de factores de percepción que son los factores culturales. Los factores culturales son factores que dependen de esa cultura, de las tradiciones, de la historia de esos pueblos. Lógicamente hay más variabilidad. La arquitectura tiene dimensiones distintas, todos sabemos que la relación entre la altura y anchura, las proporciones en la arquitectura, pues varían de unas culturas a otras. La música varía de unas culturas a otras, incluso las escalas musicales también varían. Claro, estas preferencias son más variables y además cambian a lo largo del tiempo. No son tan permanentes como son las universales, eso sí, permanecen durante mucho tiempo. El tercer grupo de factores de percepción serían los factores sociales, que son influenciados pues, por el estatus económico, por el nivel cultural, por los grupos sociales. Estos son más variables todavía. Hay más diversidad de factores de percepción y además cambian más rápidamente, por supuesto, más rápido que los universales y mucho más y también más que los culturales. Y finalmente, hay un grupo de factores de percepción que son los más variables y que son los gustos de cada uno. Es decir, cada uno tiene sus gustos, cada uno tiene sus necesidades, y por lo tanto, los factores de percepción personal son muy variables y además cambian. Uno puede cambiar sus gustos varias veces a lo largo de la vida. Por lo tanto,
El concepto de calidad es un concepto muy difícil de definir y depende de cada uno. Sin embargo, de lo que vamos a hablar en esta conferencia no es de calidad, es de gestión de la calidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de gestión de la calidad? Pues cuando hablamos de gestión de la calidad estamos hablando de la calidad desde el punto de vista empresarial. Decimos que una empresa tiene calidad, es de calidad, cuando tiene éxito. ¿Y cuándo tiene éxito? Pues cuando satisface al cliente. Es decir, las empresas tienen un objetivo en la sociedad, producir un producto, dar un servicio, y si lo hacen con éxito, pues es porque lo aprecian los clientes. Por lo tanto, eso se considerará calidad desde el punto de vista empresarial. Pero hay un problema, y es que los clientes, como personas, pues tienen gustos muy distintos. Eso hace que las empresas pues tengan que elegir una determinada cartera de clientes y además que tengan incluso que hacer una gama de productos distintos porque cada uno tiene unas preferencias distintas. Una cosa importante en la percepción que tienen los clientes de las empresas es destacar un hecho que sabemos todos. Lo que sale mal, los errores se recuerdan y se aprecian mucho más que los aciertos. Con lo cual, los sistemas de gestión de calidad lo que van a intentar es reducir lo máximo posible este tipo de fallos. Los productos en la era antigua, en la época antigua, se fabricaban por artesanos. Eran artesanos los que hacían los distintos productos. Por lo tanto, dependían de la habilidad del artesano y eran productos únicos. No se podían reproducir por otros artesanos, otros talleres. Y las ideas de mejora que había, las distintas mejoras que se iban imponiendo, pues eran mejoras ocasionales, eran ideas esporádicas que luego ni se analizaba su resultado ni tampoco se transponían a otros artesanos u otros talleres. Saltándonos muchísimas cosas, para no hacer demasiado larga la exposición, en la historia llegamos a un momento muy significativo, que es cuando se crean las cadenas de montaje. Las cadenas de montaje, como sabemos, es colocar pues, un grupo de personas, un grupo de artesanos, y cada uno hace una parte del proceso, ¿no? Cada uno hace una parte del producto. Esto cambia notablemente la forma de hacer las cosas y, además, requiere mayor organización. Es verdad que la organización que había en esos primeros momentos no es la actual. La organización que había en aquellos primeros momentos era simplemente pues, dividir el trabajo en distintas tareas y buscar la persona más adecuada para cada tipo de trabajo. Varias décadas después se considera que se inicia la revolución industrial, la primera revolución industrial. ¿Por qué ocurre? Porque empieza a haber una mecanización de los sistemas de producción. Aparece la máquina de vapor, se empieza a mecanizar y se empieza a producir con mayor rapidez y en mayor cantidad. Esto transforma la sociedad y pasa de tener importancia el sector primario, la agricultura y la ganadería, a tener más importancia el sector secundario, que es la industria, transformándose totalmente la sociedad y realizándose avances importantes tanto en el control de calidad como en los procesos de producción. Además de las revoluciones industriales, hay hitos en la historia que también han producido avances muy importantes en los procesos de producción y en la gestión de la calidad, que han sido las grandes guerras. Claro, cuando una empresa produce con menos calidad y más lentamente, si estamos en una época de paz, pues eso es un coste económico. Pero en épocas de guerra, eso supone muertes o supone perder la guerra. Con lo cual, lógicamente, los países en esos momentos pues destinan todos sus recursos, todos sus esfuerzos a mejorar los sistemas de producción, generalmente de armas. Bueno, la imagen que estamos viendo ahí es de una guerra en concreto, es de la Guerra Civil Americana, de la Guerra de Secesión, y en la Guerra de Secesión se dieron cuenta de una cosa. Hay un hecho importante que marca los sistemas de producción, que es que las armas que estaban haciendo, sus piezas no eran intercambiables. A ellos se les estropeaba un fusil o se les estropeaba una pistola y no podían repararla con piezas de otras armas. ¿Por qué? Porque como eran hechas de manera artesanal, cada producto era único. El bando de la Unión se dio cuenta de esto y entonces empezó a establecer unas normas de fabricación, unas medidas y unas tolerancias. ¿Qué pasó? Pues que entonces podían reparar sus armas, podían tener repuestos y eso les dio una ventaja muy importante durante la guerra. Con lo cual apareció una cosa que se utiliza en todos los sistemas de producción y es la estandarización de la producción y el control de la calidad, en este caso de las medidas que tenían esas piezas de los distintos productos.
Hasta ese momento, el control de calidad se basaba en la inspección de productos. No es el control de calidad moderno. El control de calidad moderno lo controla todo el proceso de producción. En aquel momento solo se controlaba el resultado. Se veían las medidas que tenían, si los materiales tenían la suficiente resistencia, y era lo que se controla. Llega la segunda revolución industrial. En la segunda revolución industrial se producen muchos inventos, mejoran muchísimo los sistemas de producción, mejoran los transportes. Al mejorar los transportes hay mucho más movimiento de personas, mucho más movimiento de mercancías, y las empresas se encuentran con una cosa con la que no se habían encontrado hasta ese momento. Y era que tenían que competir con las otras empresas, porque era más fácil llegar a los distintos mercados. Entonces, los sistemas de gestión de la empresa cambian totalmente. Se empiezan a preocupar porque la empresa funcione bien, porque los productos sean de más calidad que los otros, y además empiezan a analizar los resultados, empieza a haber un feedback de cómo están funcionando esos productos en el mercado. Entre las personalidades, entre los científicos destacables en lo que es la evolución de la gestión de la calidad, la mayoría están después de esta segunda revolución industrial, y uno de ellos es Frederick Winslow Taylor. Frederick Winslow Taylor hizo algo que refleja en un libro suyo que se llama Los principios de la gestión científica, que fue aplicar el método científico al análisis de los procesos de producción. Algo muy sencillo, que si lo pensamos un poco se nos ocurriría a todos. Es analizar cómo se estaban haciendo las cosas, él medía tiempos, él veía cómo se hacían los trabajos, proponía unas mejoras, volvía a analizar esos trabajos y a partir de ahí modificaba las mejoras y así iba mejorando los sistemas de producción. Con eso consiguió que los procesos aumentasen su productividad entre 3 y 4 veces de media, aumentando algunas veces bastante más. Otro autor importante, destacable, es Walter Schuchart. Walter Schuchart fue el inventor del control estadístico de procesos o control estadístico de la calidad. ¿En qué consiste este control? Pues Walter Schuchart se dio cuenta de que analizando determinadas variables estadísticas podíamos predecir los fallos. Claro, esto es muy importante, porque si nosotros predecimos los fallos, lo que hacemos es que ese fallo no llegue al cliente. El cliente ni se da cuenta porque no se ha producido. Y si se llega a producir, pero lo detectamos en un momento temprano, lo detectamos en una fase inicial, pues también vamos a gastar mucho menos tiempo y menos recursos en corregir ese error. Con lo cual, pues el control estadístico llegó en ese momento para quedarse en los sistemas de gestión de la calidad. También es el padre del ciclo PDCA, que esas son las siglas en inglés, Plan, Do, Check, Act, que traducido sería planificar, hacer, verificar y actuar. Es el padre de la mejora continua. Este sistema consiste en proponer unas mejoras, implantarlas, ver cómo están funcionando, es decir, medir cómo están funcionando, y luego volver a modificar esas mejoras y volver a plantearlas. Y eso hacerlo de manera indefinida, que es lo que se hace en los sistemas de gestión de calidad. Una mejora continua, indefinida. De tal manera que aunque la empresa parta de una situación mala, al cabo del tiempo, como siempre está mejorando, acabará llegando a tener una situación buena. Llegará a ser una empresa de calidad. Curiosamente, este ciclo no recibe el nombre de Schuchart, recibe el nombre de un discípulo suyo, de Deming. Y en las normas, incluso en las normas actuales, vemos que este ciclo se llama ciclo de Deming. Deming no fue el padre ni del control estadístico ni tampoco del llamado ciclo de Deming, sino que fue alguien que difundió estas teorías, difundió mucho más que su autor estas técnicas. Sí que se le considera el fundador de la calidad total, que la calidad total lo que integra es la consideración de los distintos departamentos de la empresa como clientes. Es decir, lo que hizo Deming, es decir, si nosotros dentro de la empresa trabajamos para facilitar las cosas a los otros servicios o departamentos de la empresa, todo irá mejor, lógicamente, efectivamente va mejor. Y al final consigues también satisfacer al cliente. Hizo un libro que podríamos sacar hoy en día, se puede sacar cada vez que hay una crisis, que se tituló Out of the Crisis, o The Crisis, que es salir de la crisis. Y cuando se hizo más famoso, o el papel más relevante que tiene a lo largo de la historia, fue en la recuperación de Japón en los años 50. Como todos saben, después de la Segunda Guerra Mundial, Japón pierde la guerra, se rinde después de tirar las bombas en Hiroshima y Nagasaki, y entonces queda en una situación
muy difícil, muy complicada. Ha perdido todas las colonias, ha perdido el 42% de la riqueza nacional y el 44% de la capacidad industrial. Sin contar que tenía muy limitadas las cosas que podía hacer, porque claro, era perdedor de la guerra y era controlado por los aliados. Va mejorando su situación, se ponen a trabajar en la recuperación del país, va mejorando la relación con los aliados y los japoneses se fijan en una cosa en la que no se habían fijado los americanos. Deming era un investigador americano y de hecho había trabajado en la mejora de la industria armamentística durante la guerra, con éxito. Pero las compañías americanas, como Ford, pues se fiaban más de sus métodos tradicionales de producción que de estas nuevas técnicas. Pero los japoneses sí se fijaron, le invitan a una conferencia en 1950 y tiene muchísimo éxito. Tan es así que ese mismo año forma a cientos de personas en Japón. Forma ingenieros, forma técnicos, forma gestores. ¿Qué ocurrió? Que las empresas japonesas empezaron a aumentar la calidad bajando los precios, bajando los costes. ¿Esto qué quiere decir? Que se hicieron mucho más competitivas, hasta el punto de que en Estados Unidos se dieron cuenta de que estaban siendo menos competitivos que los japoneses y requirieron al final también los servicios de Deming. Tan importante es la intervención de Deming en la recuperación japonesa, en el milagro económico japonés, que hay un premio, el máximo premio de calidad en Japón, se llama Premio Deming. Claro, estos sistemas, lógicamente, se fueron extendiendo. Se fueron extendiendo y cada vez eran más habituales en las empresas. Entonces se empezó a considerar como un distintivo de calidad que una empresa tuviera un sistema de gestión de calidad. Se consideraba favorable a la hora de contratar una empresa o elegir una empresa. Pero también, a medida que se iba extendiendo, empezó a haber sistemas de gestión de calidad que no eran buenos. Porque las empresas les interesaba demostrar que tenía un sistema de gestión de calidad, pero a lo mejor el sistema de gestión de calidad es simplemente para aparentar, no era un sistema de gestión de calidad bueno. Entonces se decide crear un sistema de evaluación de esa calidad y un sistema de certificación. Es decir, una manera en que las empresas tengan que seguir unas normas y si las cumples, entonces si se les dé un sello, se les certifique que cumplen con las normas de calidad. Para eso se aprovechó una organización que se había creado en el año 46, que fue la Organización Internacional de Normalización, la ISO, la International Organization for Standardization, que empezó con 25 países y que hoy en día agrupa 167, lo que da idea de la importancia de esta organización. Pues bien, en 1987 se crea la primera norma de gestión de la calidad, la primera ISO 9001. Es verdad que antes había habido una norma inglesa similar, y de hecho la ISO 9001 primera se basa en esta norma, pero fue muy pocos años antes, fue sobre el año 1987 cuando aparece la primera norma. Así, hasta el día de hoy, la norma actual de gestión de la calidad es del año 2015, es la última que se ha editado. Si nosotros miramos el índice de una norma de gestión de la calidad, de un sistema de gestión de la calidad, nos daremos cuenta que en realidad lo que tenemos es un método de cómo hacer una buena gestión, sea de la calidad o sea de lo que sea. Tan es así que si pasamos de las normas de gestión de la calidad, por ejemplo, a las normas de gestión ambiental, el índice es prácticamente igual, es prácticamente el mismo. ¿Por qué? Porque al final es llevar bien un sistema de gestión, sea con un objetivo de calidad o sea con un objetivo ambiental. Tan es así que cuando se pretende las dos cosas, lo que se recomienda es una gestión integrada. Lo que se recomienda es que se utilice el mismo sistema de gestión, con las pequeñas diferencias que tengamos que imponer como consecuencia de cumplir dos objetivos, pero utilizar el mismo sistema de gestión. Esto se puede hacer con la gestión ambiental y la gestión de la calidad o con cualquier otro sistema de gestión, ya sea de la seguridad, ya sea de la gestión energética o de cualquier otro tipo. Claro, lógicamente esto ahorra muchos costes a la empresa. Y es que hay una cosa que quiero decir y con la que voy a finalizar, que es muy importante. La gestión de la calidad no es el fin. Es un medio para conseguir que mejore la empresa. Entonces, cuantos menos recursos gaste la empresa en esa gestión de la calidad, más competitiva va a ser. Si nosotros gastamos mucho en gestión de la calidad, eso lo tenemos que repercutir al producto. Y si lo repercutimos al producto, pues al final seremos menos competitivos. Uno de los problemas que suele ocurrir con la implantación de los sistemas de gestión de la calidad es el exceso de la burocracia.
Por lo tanto, debemos ser muy eficientes a la hora de definirlo. Incluso suele pasar que se miden menos cosas a lo largo del tiempo que en una fase inicial, porque pensamos que hay muchas cosas que tenemos que medir y nos damos cuenta luego que no hace falta medir tantas. Es decir, si una misma cosa la podemos medir con dos variables en vez de con cuatro, pues la mediremos con dos. Y si tenemos el mismo resultado cogiendo las variables que se miden más fácilmente, pues cogeremos las que se miden más fácilmente. Porque si no, estaremos restando competitividad a la empresa. Porque estos sistemas exigen dedicación, exigen personal y exigen recursos, ¿eh? Entonces deberemos también intentar optimizarlos en lo posible. Con lo cual, con esto termino. Creo que después de escuchar esta conferencia, queda claro que los sistemas de gestión de calidad no son una invención reciente, han surgido a lo largo de los años, han surgido a partir de las distintas necesidades que se han ido planteando en la historia. Son sistemas que permiten controlar los sistemas de producción y obtener más calidad y, sobre todo, una cosa muy importante, nos permiten adaptarnos a los cambios que se puedan producir. Es decir, con un sistema de gestión, nosotros, cualquier cambio que se produzca, estaremos en mejor situación para abordarlo. Con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Aguado, por su conferencia. Y a partir de ahora, señor decano, tiene la palabra. Muchas gracias, Pedro, por la conferencia tan interesante. Y te pido que te acerques por aquí. Te voy a dar un recuerdo de esta conferencia. Lo del pago y eso ya lo hablamos luego. De momento te vas a conformar con el recuerdo. Bien, a continuación se va a proceder a la entrega de las becas a la promoción 21-22, perdón, de graduados en biología. En ausencia de la secretaria académica de la facultad, será la vicedecana primera, doña Laura López Campano, quien procederá al llamamiento de los mismos. Les pido al conferenciante, a Pedro Aguado y al exrector Ángel Penas, que nos acompañen a la hora de imponer las becas para agilizar un poco el proceso. El llamamiento se realizará en grupos de 5 personas. Por favor, accedan por el pasillo central y regresen por el pasillo lateral. Adriana Estoica Rosana. Aguirre Martínez Claudio. Alonso González Mireya. Alonso Villa Saúl y Álvarez Blanco Inés. Basulto Ainhoa, Bonilauri Ileana, Cabañas Ruiz Mónica y Carbajo Villazala Cristina. Jato Pilar María, Castañera Estrada Pablo, Centeno García Daniel, Chicote Marcos Alba y Díez Muñoz María.
Fernández Javier, Domínguez Llamazares David, Fernández García Sara, Fernández González Julio y Fernández Saiz María. Caballero José Manuel, Gallego Carrasco Noelia, Gallego Díez Fernando, García Alcoba María y García Cárcamo Javier. Herrezuelo Alejandra, García Martínez Judith, Gómez Rabacal Daniel, González Oter María y González Rodríguez Yaiza. García Judith, Hernández Gutiérrez Berta, Iván Llugueros Sara, Infante Álvarez Cristian y Justo Muñoz Marina. González Alejandro, Loyarte Madoz Nerea, Martín Alarcia Andrea, Martín López Beatriz y Martín López Raúl. López Pablo, Martínez Merino Pablo Andrés, Martínez Santos Roberto, Mijaila Black Paul y Monfort Samper Ana. Javier, Ortega Sedano, Diego, Ortiz Arpide, Elena, Pascual Pozurama, Judith y Pellitero Arias, Alicia. De la Fuente Ariadna, Pi Ballina Javier, Routas Arévalo Ana,
Revilla, Gómez, José Antonio y Rincón, Roldán, Maite. Castellanos, Laura. Senovilla, Bermejo, Víctor. Gallego, Pino, María Soledad. Suárez, Rebollo, Sergio. Y Ureña, Guerra, Clara. Vázquez, Antón, Miriam. Vázquez, Sánchez, María. Viñuela, García, Victoria. Viso, Rodríguez, Raquel. Y Sedano, Sánchez, Jaime. Catalá, Segarra, Mónica y Cosmen Díez, Antonio. En nombre de los graduados en Biología intervienen doña Mónica Catalá Segarra y don Antonio Cosmen Díez. Buenos días a todos y a todas, familiares, amigos, compañeros, parejas y a la Junta de la Facultad. Gracias por acudir hoy a nuestra graduación y por querer acompañarnos en este evento tan maravilloso. No os voy a mentir, estoy súper nerviosa. Como cuando en nuestra primera clase de zoología nos preguntaron si sabíamos lo que era sentarnos al tres bolillo. Creo que después de ese día nadie se volvió a olvidar de eso. Si nos paramos a pensar en un momento y os pregunto, ¿de verdad ya han pasado 4 años? Si parece ayer mismo cuando estábamos todos en el aula magna con la presentación del grado, luego conociéndonos todos los compañeros mientras íbamos haciendo planes para por la noche, ya que nuestros veteranos tenían algunas tareas para nosotros los novatos. Pero luego, bien que nos han ayudado pasándonos apuntes de las asignaturas que hemos ido un poco perdidos. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Todos con ganas de empezar la carrera, pensando en la vida universitaria y comernos el curso, hasta que termina el primer semestre y la mayoría ya estamos pensando cómo compensar química a final de grado. Han sido unos años con muchos momentos, experiencias y aprendizajes. Hemos pasado un primer año que fue el inicio de nuestra etapa. Luego un segundo año con el que la pandemia se nos complicó un poco, tanto a profesores como a alumnos. Pero luego, con el cursillo de ordenador que hemos aprendido todos, tanto para hacer clases online como para las pruebas de velocidad, nos ha servido para algo. Y estos 2 últimos años hemos ido avanzando poco a poco. Y aquí estamos, terminando nuestra pequeña etapa, que siempre vamos a recordar. Y por esto quiero daros las gracias. Primero a todos los que habéis acudido hoy, que nos habéis querido acompañar hoy en un día tan especial. Familiares, amigos, parejas y conocidos, porque al final también formáis parte de esto. Profesores, gracias por habernos hecho aprender tanto, por enseñarnos con lo mejor y lo más bonito de vuestra disciplina y por habernos ayudado a sacar este grado hacia adelante.
Quiero también agradecer a María, nuestra subdelegada, por habernos ayudado tanto durante este tiempo y sobre todo este año, realizando su papel de la mejor forma posible. Y por último, compañeros y amigos, millones de gracias por haber formado parte de esta experiencia tan increíble. Gracias por haber confiado en mí desde el primer momento. Me siento agradecida por tener esta promoción como compañeros. Sois personas increíbles. Qué orgullo poder veros a todos con la banda y ver cómo cumplimos nuestras metas. Y estoy segura que lo mejor está por venir y conseguiremos todos los próximos retos que nos vengan por delante. Aunque nuestros caminos aquí se nos vayan separando, esto no es un hasta siempre, es un hasta pronto. Millones de gracias. Buenos días a todos. Ha sido un camino largo, un camino que muchos no sabíamos si podríamos completar siquiera. Un camino marcado por el esfuerzo, la vocación y el deber con la acción. Un camino que comenzó hace 4 años y lo empezó personas que ya no están aquí. Pues todas las memorias, experiencias y emociones coleccionadas a lo largo de los años nos han cambiado profundamente. Ellos están orgullosos de todos nosotros. Los caminos son diversos, pero siempre marcados por etapas, unas más claras que otras. Afortunadamente, nuestro paso por esta etapa ha sido decidido y digno gracias a todos los docentes que nos han guiado por este derrotero entenebrecido por la sombra de la incertidumbre y la duda, alumbrando el camino con la experiencia y la sabiduría. Nosotros ahora llevamos esa luz con nosotros, para guiarnos por el camino que otros siguieron antes que nosotros y para abrir el camino para aquellos que nos sucederán. Por esto, gracias. Gracias, pues es de bien nacido el ser agradecido. Y por eso gracias a las familias aquí presentes, a las que nos esperan en otro lugar y a las que nos esperan en la otra vida. Gracias por inspirarnos y alentarnos en momentos bajos y celebrar con nosotros los momentos altos. Sin vosotros no hubiéramos llegado aquí. Por esto, gracias. Pues en este camino nos llevamos mucho más que el conocimiento. Nos llevamos amigos, nos llevamos experiencias. Llevamos amigos que empezaron siendo compañeros para luego ser amigos y a veces algo más. Todo esto lo llevamos en nuestro corazón. Sin dudar de dónde venimos, nos preguntamos hacia dónde vamos. Con una obvia respuesta, vamos hacia el futuro. Aunque siempre hemos ido hacia el futuro. Hay una diferencia ahora, y es que somos nosotros quienes decidimos. Nosotros ostentamos con orgullo el derecho de asumir la enorme responsabilidad de guiar a dónde vamos. Un derecho que no nos ha sido dado, un derecho que hemos conseguido con el sacrificio de todos estos años, que no son más que un principio. Lideraremos nuestra vida sin caer en los errores del pasado y aprendiendo de los propios. Compañeros y compañeras aquí presentes, nos encontramos ante el umbral del destino. Pues nosotros somos el futuro y el futuro es brillante. Muchas gracias, Mónica y Antonio, por vuestras palabras y mi agradecimiento también en los elogios hacia el profesorado. Así que de su parte os doy las gracias también. A continuación se va a proceder a la entrega de becas a la promoción 2021-2022 de graduados en biotecnología. La señora vicedecana procederá al llamamiento. De nuevo, el llamamiento se realizará en grupos de 5 alumnos. Por favor, accedan por el pasillo central y regresen por los pasillos laterales. Gracias. Aláez Fernández Amor, Arratibel González Pedro, Barcenilla Valcárcel Laura, Barrera Santos Saúl y Blanco Abanilla Samuel.
Bonis Calvo, Inés, Cañón, Castañón, Lucía, de la Concepción, Barrera, Elena, 10, Acedo, Carmen y 10, Pérez, Alejandro. González, Clara, Gómez, Rilova, Raquel, Llano, Verdeja, Jesús, López, Domínguez, Óscar y Macho, Soba, Natalia. Martínez, Ruiz, Raquel, Morán, Zafrilla, Sofía, Navarro, Montiel, Estela, Lorena, Pozo, Rodríguez, Mónica y de la Puente, Ramos, Celia. Revuelta, Rodríguez, Elena, Rodríguez, Barrio, María, Rodríguez, Fernández, Ana, Rodríguez, Valle, Isabel y Ruiz de Azúa, Baños, Alberto. Sacramento, Nonay, Jesús, Salazar, Arranz, Daniel, Serrano, Martínez, Elena, Serrano, Menéndez, Noelia y Sestelo Prado, Virginia. Tablado Alonso Víctor, Zapatero Sánchez Jorge y Martínez Geijo Jennifer. En biotecnología interviene doña Jennifer Martínez Geijo. Buenos días a todas las autoridades, profesores y miembros que conforman la Universidad de León y a nuestros familiares, amigos y parejas que nos acompañan hoy aquí. En primer lugar, me gustaría dar las gracias porque es un verdadero placer para mí dar este breve discurso de graduación en nombre de todos los alumnos de grado en biotecnología. Este acto de graduación marca el final de un corto, aunque intenso camino, lleno de emociones, esfuerzo y micropipetas. Pero, ¿desde cuándo se comienza una historia por su final? Recuerdo el momento en que todos nosotros llegamos el primer día de clase, hace 4 años, siendo casi niños de ilusiones, llenos de ilusiones, y con ganas de conocer gente nueva. Sin embargo, a pesar de ser simples números de DNI y con pájaros en la cabeza pensando que íbamos a descubrir la cura del cáncer, todos teníamos una cosa en mente.
aplicación tecnológica que utiliza sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. Y sí, es la clásica definición de biotecnología que intentábamos y seguimos intentando explicar cuando alguien nos pregunta, ¿biotecno qué? Tras acabar el primer curso, uno de nuestros profesores dijo una frase que nos marcó mucho, o por lo menos en mí tuvo ese efecto, y fue la siguiente. No paséis por la universidad, dejad que la universidad pase por vosotros. Y es que durante estos años hemos vivido muchas experiencias y momentos que sin duda van a marcar un antes y un después en nuestras vidas. Con caras de conocimiento sobre pocos temas y desconocimiento ante otros muchos, creo que todos sentimos que no entendíamos nada en esas primeras clases de matemáticas o física. ¿Y quién no recordará las prácticas con Máxima, los Kahoots, las horas en el laboratorio y la tonelada de veces que tuvieron que explicarnos cómo hacer una disolución? En segundo siguió un duro año de pandemia que puso las cosas patas arriba, pero que nos hizo esforzarnos aún más, sobre todo para hacer los exámenes y colocar la cámara con malabares a 2,5 metros de distancia. Tercero fue un año de adaptación, pero sobre todo de ganas de reencontrarnos y recuperar las prácticas perdidas, aunque fuese en la distancia y con un código a la entrada. Y en un abrir y cerrar de ojos pasamos a cuarto, resumido en ¿qué tal va el TFG? ¿Qué toca ahora y qué vas a hacer después? No paséis por la universidad, dejad que la universidad pase por vosotros. Me llena de orgullo pensar que tras estos 4 años sí lo hemos logrado, aunque sigamos siendo esos casi niños, algo más maduros espero. Y es que, además de los conocimientos, como es obvio, una de las cosas más importantes que nos ha dado la universidad es la huella que hemos dejado los unos en los otros y que espero que se mantenga durante mucho tiempo. Y aunque este día seamos nosotros los protagonistas, también me gustaría dedicar este discurso de agradecimiento a todos aquellos profesores de vocación que con emoción nos han sabido transmitir día a día sus conocimientos, que de forma cercana nos han explicado una misma duda las veces que fuesen necesarias y que nos han hecho sacar lo mejor de nosotros mismos. Y porque este camino no lo hemos recorrido solos, no olvidarnos también de nuestros familiares y amigos que como espectadores principales nos han acompañado en este trayecto y nos han brindado apoyo y confianza incondicional en los momentos más difíciles. A todos vosotros, gracias. No paséis por la universidad, dejad que la universidad pase por vosotros. Y sí, lo ha hecho. Pero la vida universitaria ha concluido y es momento de despedirse de las comidas con tupper en la universidad, del café de avellana y de las madrugadas en Drive. Es momento de mirar hacia adelante y aplicar todo aquello que hemos aprendido. Porque sin duda, esto no es el final, es solo el comienzo. Porque nos espera una nueva etapa en este turbulento y apasionante viaje llamado ciencia. Porque estamos orgullosos de graduarnos hoy en biotecnología. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este trayecto. Muchas gracias, Jennifer. Me alegro de que esa frase haya calado. A continuación, se va a proceder a la entrega de becas a la promoción 2021-2022 de graduados en Ciencias Ambientales. La señora vicedecana procederá al llamamiento de los mismos. Alija Cabero Óscar, Alonso Martínez Jaime, Alonso Santos Marta, Amigo García Ángel y Ancel Bobantes Marina. Rodrigo, Argote García Maitane, Argüelles Longo Ángel, Barrios Amo Julia y Bodelón Sánchez Raquel.
Castiñeira Lera Guillermo, Castrillo Blanco Adrián, Diez Presa Eva, Domínguez Navarro Jaime y Escapa García Daniel. Fernández Villalobos Ancho, García Martín Andrea, García Martínez Alberto, García Rueda Alejandro y González Villaizán Marina. Gregorio Pereda Daniel, José García Zamora Darío, López López Darío, Lorenzo Heredero María y Maluenda Garín Clara. Ferrero Alba, Martínez Arias Arturo, Martínez Salazar Mario, Mínguez Bermejo Dana y Otero Riesgo Alba. Panero Fernández Silvia, Peña Callejo Tomás, Postigo Casado Iván, De Prado Jimeno Rubén y Rodríguez Rodríguez Paula. Fernández Nayara, Sanz Chumillas Patricia, Solana Ortiz Lucía, Tacero Paradela Daniel y Balbuena González Alba. Valle Armero Irene, Domínguez Aguilar Pablo y Huertas Fernández Maite. En nombre de los graduados en Ciencias Ambientales intervienen don Pablo Domínguez Aguilar y doña Maite Huertas Fernández. Buenos días.
Queremos daros la bienvenida a todos vosotros, familiares, profesores, amigos y compañeros, a uno de los días más importantes de nuestra vida académica. Tanto para Pablo como para mí, es todo un placer hablar en nombre de nuestros compañeros y amigos. Hoy ponemos fin a una etapa de 4 años largos, para algunos más y para otros menos, como los del doble grado, que han pasado muy rápido en esta facultad. A lo largo de este tiempo, hemos adquirido diferentes competencias dentro de las ciencias ambientales, como botánica, geología, meteorología o la importancia de la estadística en el ámbito científico, entre otras. Este largo listado de cualidades nos han enseñado y formado para poder decir hoy con orgullo que somos ambientólogos. Pero lo más importante creo que ha sido poder aprender esto juntos, con las personas que ahora mismo se encuentran a nuestro alrededor, el compañero o más bien amigo que te sujetó la mano cuando te iban a dar una nota importante, la compañera que te dejó los apuntes aquel día que tenías médico y no pudiste ir, tu grupo de prácticas que amenizaban esos días hasta las 8 de la tarde en el laboratorio. Echemos la vista un poco atrás, hasta aquel primer día de clase, cuando llegamos al aula 01 del Darwin. Estábamos rodeados de desconocidos, para algunos hasta la ciudad era nueva. Y no nos mintamos, estábamos un poco nerviosos todos. Pero al cabo de las semanas, prácticamente ya nos conocíamos. Ya teníamos personas con las que sabíamos que íbamos a acabar la carrera de la mano. Y mirad, ahora mismo esas personas están aquí, a nuestro lado. Lo hemos conseguido, nos hemos graduado juntos. También quiero dedicar hoy unas palabras a una parte de esta etapa que tiene un peso importante en nuestra formación. Quiero agradecer a los profesores su labor. Muchos de ellos no solo se conforman con impartir sus horas establecidas, sino que han realizado diferentes actividades como cursos de verano, talleres, jornadas, incluso se han molestado en organizar charlas con conferenciantes de otras partes del mundo. Gracias a todos aquellos que se nota que os gusta vuestro trabajo y os implicáis al máximo porque no solo aprendamos, sino que disfrutemos de vuestra asignatura. Y por último, y no menos importante, no podíamos olvidarnos de vosotros, nuestros padres, madres y demás familiares. Vosotros habéis formado parte de esto al igual que el resto de personas. Habéis sido un gran apoyo desde el principio, desde el primer momento de la elección de este grado hasta los últimos exámenes, pasando por los momentos de estrés pero también de alegría. Gracias a vuestra labor hemos llegado hasta este ansiado día. Hoy nos gustaría reivindicar nuestra carrera y nuestro papel en la sociedad. A menudo, cuando se habla del grado en ciencias ambientales, la gente no sabe en qué consiste o se piensa que no es más que una carrera para las personas que no han obtenido suficiente nota para entrar en biología. Si bien es cierto que hay casos en los que esto sucede, estas personas no suelen llegar hasta donde estamos. Para terminar un grado, sea el que sea, se necesita determinación, vocación y compromiso. En las ciencias ambientales, la vocación nos puede llevar por multitud de caminos diferentes debido a la amplia oferta de salidas laborales. La educación y comunicación ambiental, la gestión del territorio o la investigación científica, entre otras muchas. Pero en todos ellos el objetivo último es el mismo, la conservación del medio ambiente y el mantenimiento del planeta en condiciones habitables para todas las formas de vida. Para ser ambientólogo o ambientóloga se necesita tener estómago. A lo largo de nuestra formación nos hemos dedicado a estudiar las cuestiones que suponen una amenaza para la vida en la Tierra y resulta muy fácil caer en el pesimismo. No obstante, durante estos años hemos adquirido herramientas para enfrentarnos a los problemas actuales y nuestras convicciones han sido reforzadas. No hay que caer en el pesimismo. Si el pesimismo surge como consecuencia del conocimiento de la realidad, ahora somos capaces de intervenir en ella y realizar cambios para generar optimismo. Se puede discutir mucho sobre si las actuaciones medioambientales propuestas resultan suficientes para paliar la situación actual. Pero de lo que no cabe duda es de que en los últimos años la cuestión medioambiental ha ido ganando atención y que cuando realmente existe interés, se pueden hacer grandes cosas. Uno de los ejemplos más notables es la prohibición de clorofluorocarbonados para cerrar el agujero de la capa de ozono. Si fuimos capaces de actuar globalmente para lograr este fin, podemos conseguir otros objetivos igual de importantes si se dedican los recursos necesarios. Para terminar, queremos dar la enhorabuena a las personas que hoy se gradúan tanto de biología como de biotecnología, pero especialmente a nuestros compañeros y compañeras de ciencias ambientales, tanto los que están aquí como los que no han podido venir. Si bien es cierto que aún no tenemos el título en nuestras manos, no tengo dudas de que el TFG o las asignaturas que han quedado atascadas no serán un impedimento para conseguirlo. Y recordad, somos el futuro y el motor de cambio hacia un mundo más sostenible. Y lo que ahora necesitamos es reconocimiento social y oportunidades laborales para desempeñar nuestro papel. Muchas gracias y enhorabuena a todos y todas.
Muchas gracias, Maite y Pablo, por vuestras palabras. Y luego, cuando me dirija a todos, os contaré también algún sitio donde los ambientólogos podéis dirigiros. A continuación, se va a proceder a la entrega de un obsequio a las promociones 2021-2022 de los másteres de la facultad. Máster en Investigación en Biología Fundamental y Biomedicina, en Riesgos Naturales y en Estudios Avanzados de Flora y Fauna. La señora vicedecana procederá al llamamiento. Nos quedamos aquí. El llamamiento se realizará en este caso en grupos de 3 personas. Alija, Novo, Natalia, Cuesta, Martín, Leire y López García Álvaro. Miguelez Pérez, Rubén Pérez, Gutiérrez, Marina y Sanz Machín, Irene. Máster en Riesgos Naturales. Catalán, Rivera, Saúl, Cremata, Zaldívar, Laura, Muñoz, Martín, Olga, Pinto, Prieto, Rayo y Rodríguez Fernández, Judith. En Estudios Avanzados de Flora y Fauna. Ferreiro Lera, Giovanni Breogán. Ya está bien de darte premios a ti, ¿eh? Estudiantes, señoras y señores, las circunstancias y nuestros deseos han hecho que nos encontremos en esta ceremonia de graduación antes de que las actividades académicas hayan finalizado, pues aún nos restan las defensas de los trabajos fin de grado y de los trabajos fin de máster respectivamente. ¿Qué bonita valora este acto? Pues que estoy seguro de que la mayoría solventaréis esa última prueba con éxito. Y a quienes les tiene un esfuerzo más para abandonarnos, al menos se podrá despedir con quienes han sido sus compañeras y compañeros desde hace 4 años. Hace 4 años os recibí como decano en la que ha sido vuestra casa. Ese día, como recordaba hace poco con los de biología, os proyecté unas imágenes y os pregunté a qué correspondía. Vuestra respuesta fue icebergs, pero yo os contesté que no. Que eran distintas imágenes del éxito, que eran diferentes porque el éxito no era igual para todos, y que lo importante no era lo que se veía, sino lo que no se veía, lo que estaba por debajo del agua, y que era todo lo que tendríais que trabajar, perder o ganar, hasta conseguir ese éxito. Hoy, como hacía Mónica hace un rato, podríamos preguntarnos si 4 años es mucho tiempo. La respuesta sería, como dice la canción, depende, todo depende, depende de cómo se pide, todo depende. En vuestro caso, seguro que han sido intensos, recibiendo y asimilando gran cantidad de información, cargados de variadas emociones, pruebas y tomas de decisión importantes, en una facultad, vuestra facultad, considerada repetidamente a lo largo de los 6 últimos años entre las 5 mejores del país para cursar los estudios que imparten. Una facultad que ha puesto a vuestra disposición los mejores recursos humanos y materiales disponibles,
los cuales han podido obtener gracias a los diferentes programas de equipamiento y de promoción del personal docente promovidos desde el rectorado, lo cual una vez más agradecemos. Sin embargo, tengo que decirle, señor rector, que últimamente nos tiene un poco abandonados, pues tenemos pendientes las obras de remodelación y acondicionamiento de nuevos espacios para poder ofrecer mejores servicios. Sabemos que las obras del palacio van despacio, pero vamos a ver si es posible dar un empujoncito al asunto, por lo menos para quitarme una losa que pende sobre mi cabeza de decano desde hace años, que es la insistente petición por parte de los estudiantes de un comedor con microondas. Saldréis con una responsabilidad muy grande, la de seguir formándoos para luchar y actuar cada uno desde el lugar y posición que ocupe en el futuro, en pro de mejorar la salud de un planeta que está enfermo, muy enfermo. Y nosotros, como conjunto de primates avanzados que constituimos, una sociedad también. Sirva como muestra que, como sociedad, la pandemia del COVID-19 nos ha marcado a todos en mayor o menor medida. Y hoy me gustaría pensar y alentar que habrá un después, en el que los estudiosos de la vida tenemos un papel muy importante. Su origen animal, su rápida expansión geográfica y alta mortandad, y las importantes consecuencias económicas y sociales que se han derivado de ella, nos han demostrado que no estábamos preparados. Y lo que es peor, que no lo estamos para lo que pueda venir en el siglo XXI. Cuando aún no sabemos si hemos superado esta pandemia, aparece la fiebre del Nilo en Andalucía y más recientemente el brote de viruela del mono. Todas ellas son enfermedades zoonóticas que suponen, junto a otras muchas, una amenaza real para nuestra salud. Ante ello, hemos reaccionado como históricamente nuestra sociedad ha hecho, con una visión antropocéntrica, enfocándonos de manera urgente en tratar la enfermedad. Es decir, adoptando una estrategia a corto plazo desde la perspectiva sanitaria, que es buscar el remedio para curar o paliar la enfermedad. Sin embargo, aunque esa estrategia era necesaria y fundamental para dar respuesta inmediata a un problema sobrevenido, pienso que es primordial un cambio en la cultura científica de la sociedad, apostando por estrategias multidisciplinares a medio o largo plazo. Porque los riesgos para la salud humana son muchos más y muy diversos. Las mortalidades producidas por olas de calor son cada vez más frecuentes e intensas, así como el incremento de patologías respiratorias por la contaminación o debidas al crecimiento de los niveles de polen y alérgenos en el ambiente. También la pérdida de agua dulce por el avance de la desertificación, los problemas de seguridad alimentaria y la conquista de nuevas áreas geográficas por parte de vectores de enfermedades debido al incremento global de la temperatura, son, entre otras, las amenazas a las que nos tenemos que enfrentar y dar solución en el menor tiempo posible. Nosotros, los estudiosos de la vida, porque lo hemos estudiado y así os lo hemos transmitido a los nuevos en vuestros años de formación, sabemos que en todo ello está condicionado por el entorno. Sabemos que el origen se encuentra en el desequilibrio ecológico que las actividades humanas vienen provocando desde hace décadas. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas naturales favorecen la aparición de enfermedades infecciosas debido a un mayor contacto entre la vida silvestre, los productos de abasto y nosotros. Todo ello ayudado por la fácil y creciente movilidad y dependencia entre países y la concentración de la población en zonas urbanas que facilitan su dispersión. Como especie, por tanto, nos enfrentamos a un panorama en el que cualquier pequeña alteración de uno de los elementos de la compleja red que conforma nuestra existencia nos afecta y se amplifica. Así, el entorno está ejerciendo una presión cada vez mayor sobre nuestras vidas y, por supuesto, sobre nuestro estado de salud. Y esto es algo que no se debe abordar únicamente desde el punto de vista sanitario, como se ha hecho hasta ahora, porque hay que tener en cuenta la salud ambiental, la salud de los ecosistemas,
la salud de los animales, de todos los animales, y también los factores sociales, culturales y económicos que se encuentran implicados. Parece que esta idea, la de una visión holística de la salud, está calando en nuestra sociedad, y es el enfoque de lo que hoy se ha dado a denominar concepto One Health, una sola salud, el cual ha sido promovido por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Sanidad Animal, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, y a quienes recientemente se ha unido el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Por eso, hoy quiero invitar a todos los presentes, cada uno desde su formación y perspectiva de estudioso de la vida, que os otorga nuestras titulaciones, a que os intereséis, por este concepto One Health, que lo divulguéis y que investiguéis en sus múltiples campos. De esa manera, contribuiréis a alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible, los cuales pueden permitir restaurar cierto equilibrio en nuestro planeta y así abrir las válvulas que ayuden a reducir la presión que ejerce el entorno sobre nuestra salud. El camino que os marco no es fácil, porque por desgracia la sociedad se ha adaptado a un perfil mediocre que se ha establecido como modelo, y en él tienen mayor capacidad de triunfar o avanzar las ideas que se ajustan a un estándar o a unos intereses minoritarios y en muchos casos espurios. Hay gente que ha nacido para hacer el ridículo. Generalmente son personajes mediocres con un elevado concepto de sí mismos, pero muy peligrosos, porque la mediocridad es contagiosa y genera intransigencia y negacionismo. Para finalizar, permitidme que me dirija a cada uno de vosotros y de vosotras en particular para deciros que espero que después de haberos formado en nuestra facultad, después de haber dado en ella un primer paso, entendáis que un paso solo lleva al principio del siguiente paso. Y que se tarde más tiempo en recorrer el camino no significa que no se vaya a lograr. Que el iceberg que representa vuestro éxito es diferente al del resto, pero tan valioso como el de los demás, porque solo vosotros sabéis lo que hay debajo de la superficie del mar, lo que lo mantiene a flote. Y que lo que valéis no se mide por el título que os otorgamos. Lo que realmente valéis se va a medir por lo que sepáis hacer, por lo que sabéis. Os felicito por lo conseguido hasta ahora, a vosotros y a quienes os quieren. Y os animo a seguir adelante. Bye. Bien, muchas gracias, señor decano, por este interesante discurso. En primer lugar, gracias por acompañarnos en la mesa, al decano, vicedecanos, a conferenciante, que es a su vez director de la Escuela de Ingenieros Agrónomos de esta universidad, y profesores que hoy nos acompañan, a los familiares y amigos de los que hoy estáis aquí, los estudiantes, y sobre todo a vosotros que realmente sois los graduados o casi graduados, con esos trabajos fin de grado y alguna cosa que queda por ahí. Yo respecto a los trabajos fin de grado, supongo que el lunes no habrá tribunales ni nada, ¿no? Ni lectura. Para dejarles un poco más después de la fiesta. El día 18. El día 18. Bueno, aparte de estas cuestiones, bienvenidos todos a este acto y mis felicitaciones a todos vosotros. Decía una compañera de las que ha intervenido que este era un día importante académicamente. No es un día importante en vuestras vidas. Es un día importante porque ya os habéis graduado. Cuando entrasteis aquí en primer año, supongo que muchos pensaríais, ha quedado claro en algunas intervenciones, que esto igual no lo termino, igual me tengo que ir, no sé esto que... Bueno, pasa el tiempo y pasan 4 años y ya estáis aquí. Pero desde que eres pequeñitos sabíais lo que ibais a hacer el día siguiente, perdón, el año siguiente, que ibais a ir al siguiente curso, universidad... Ahora llega un momento clave en vuestras vidas, es que ya no hay otro curso más, salvo los que decidáis hacer máster, no hay otro curso más, ahora tenéis que abordar
ese futuro intenso para vuestras profesiones que está ya aquí y que va a venir relacionado con medio ambiente, con energía, con biotecnología, perdón, con energía, con energía al fin y al cabo, que hay una duda de si seguimos con ciertas energías está la parte industrial y la parte de protección del planeta. Entonces, más que del planeta, de la forma de vida que tiene actualmente el planeta. O sea, yo a veces cuando digo, vamos a destruir la Tierra, digo, no, la Tierra no la destruimos, nos destruimos el medio de vida que tenemos los humanos en la, y otras especies, por supuesto, en la Tierra. Esto lo vais a tener que afrontar. Los biotecnólogos, supongo que habréis vivido con intensidad la creación de estas vacunas nuevas, estas vacunas que no se hubieran desarrollado creo que en 10 años, si no llega a pasar lo que ha ocurrido. La base estaba, esa investigación básica que a veces se desprecia desde el punto de vista a veces de empresas, de nada, básica, ha sido clave y fundamental para que se hayan podido desarrollar estas vacunas en el breve tiempo, bueno, y el dinero que se ha puesto, etcétera, etcétera, todo. Para ello, que ha sido clave para que podamos tener, o hayamos podido tener, y seguir teniendo, porque esto no ha acabado, el coronavirus no ha acabado, sigue aquí, y por lo tanto, tenemos que seguir vacunando, pero ha sido clave para cortar esa epidemia. A nivel de epidemia, solo hay dos formas de luchar contra ellas, aparte de medidas, como estáis viendo ahora, de mascarillas, etcétera, dos medidas fundamentales. Una de ellas es la vacunación, y si tenemos vacuna, es la ideal. Por lo tanto, esto es lo que se ha hecho. Y todos estáis viviendo esta crisis en el que es crisis energética que repercute directamente sobre la utilización de otros medios de producción de energía que creíamos que íbamos a abandonar completamente, como el carbón, por ejemplo. No hablo de España, hablo del mundo y de Europa, de Alemania, etcétera, que no dejan el carbón. Por eso digo que vais a vivir, ya digo, un intenso futuro inmediato. Y espero que os vaya bien. No, nunca desesperéis en encontrar trabajo de lo vuestro, como se suele decir. Quiero trabajar en lo que he estudiado. A veces no exactamente en lo que yo quiero en ese momento. Puede ser algo relacionado, que es lo que ocurrirá en algunos casos. Pero no desesperéis nunca. No digáis, no, yo no encuentro trabajo y me dedico a trabajar en cualquier otra cosa. Insistir en ello. Insistir en vuestra formación continua. La nueva ley, ha pasado al Parlamento, ya veremos en qué queda. Es el proyecto de nueva ley de universidades, lo hice muy claramente. Era algo que sabíamos todos, que hay que hacer formación continuada. Ahora se llama formación a lo largo de la vida, me da igual, pero por lo menos queda reflejado en una ley. Como diciendo, señores, esto es lo que hay que hacer, las universidades se tienen que implicar todavía más en ello. Por lo tanto, yo os digo que esta es vuestra universidad, esta es vuestra casa para siempre y, por supuesto, la Facultad de Ciencias Biológicas y ambientales, no faltaba más en este sentido. Cualquier cosa que necesitéis, nos tenéis aquí. Yo estoy seguro que a los profesores que les damos las gracias, que os han atendido durante todos estos 4 años, estarán encantados, de que volváis a preguntar. Respecto a las necesidades que me trataba, señor decano, tenéis enfrente un comedor, solo hay que pasar una calle, un trocito. Para un comedor con... Lo que no sé si está... El espacio está porque tuve la oportunidad de visitarlo, etc. Pero lo que no sé es si, como pasa siempre en estas obras, como dice, van despacio, etc., si se ha mueblado. Esa es otra historia. Cuando dice, construyamos esto, dice, ya, pero es que no hay sillas. Bueno, pues si es un aula, tendrá que tener sillas. Entonces, el amueblamiento, pero está ahí, el espacio. Y, por supuesto, que lo llevaremos también a cabo. La verdad es que las costumbres de 20 años aquí... han cambiado completamente. Antes la gente siempre se iba, a los estudiantes, a comer a casa. Querían que hubiese esa pausa en medio de 2 horas, a comer a casa, a los sitios y tal, los pisos. Ahora no, ahora os quedáis porque hay carreras, como pasa en la que yo soy profesor, veterinaria o la vuestra, que a veces nos dicen, es que hacemos la vida aquí dentro, no salimos de aquí. Entonces, bueno, que a veces hay que apurar. Haremos estos temas. Como dice, y bueno, las obras, la verdad es que hay muchas en marcha y muchas, no tenemos más capacidad en este momento, pero bueno, esta obra está programada, o sea que tranquilo. Me ha sido curioso para mí
que nombrara, el señor decano, zoonosis. Yo me dedico a enfermedades infecciosas de animales transmisibles a personas, ¿vale? Entonces, esas zoonosis, cuando ha hablado de la viruela, la fiebre del Nilo estaba en España hace 20 años. 20 años, sí, ¿eh? 20 años. Pero se dijo, va, esto está en unas aves aquí, en un caballo allí, y estos virus vamos a dejarlos porque total, hasta que apareció un humano. El problema de la sanidad de humanos, de medicina humana, perdón, es que, como bien has dicho, se vuelca en curar, no en prevenir. Hay otras profesiones que hacemos esa prevención. Y no está la viruela fiebre del Nilo. Hay otras enfermedades como listeriosis, que parece que no existe, que he trabajado algo en ese tema, y es la que más graves problemas, el mayor número, quitando la COVID, produce en España de enfermos graves, incluso muertes. Y nadie habla de ella. Por tanto, ese caso, ese tema, y cada vez con el intercambio que hay, movimiento de personas, animales, etcétera, y insectos, esto va a ser cada vez, y cambios climáticos, va a ser cada vez más frecuente. Y vosotros también tenéis algo que decir allí, biólogos y técnicos medioambientales, perdón, técnicos ambientólogos y biotecnólogos en todas estas prevenciones y en todas que puedan, como decía bien en el concepto One Health, que lo hablábamos hace no sé cuántos años en veterinaria, que nadie os hacía caso, pero el entrar la parte de ambientales está muy bien, porque muchos problemas vienen de ahí. De ahí es importante que se hayan incorporado a este concepto. Por lo tanto, se os abren cada vez más vías de trabajo y yo creo que así va a ser. No quiero alargarme, el acto ya ha sido suficiente largo, los protagonistas sois vosotros, supongo que estáis deseando que termine, ir con vuestras familias, ir a comer, me habré reservado el sitio que sea de León, y no para escuchar aquí al señor rector que nos diga más cuestiones que interesan a veces poco. Nada más, despediros, agradeceros que hayáis estudiado en nuestra universidad, en la Universidad de León, con todas las cuestiones que os hayan surgido a lo largo que hemos intentado solucionar a lo largo de toda esta estos 4 años, que los que os falte un poquito para terminar, pues lo terminéis bien y supongo que sí, que no habrá ningún problema y nada, ya vernos ya como compañeros profesionales, algunos ya y otros en poco tiempo. Por lo tanto, enhorabuena al venir a la profesión, la que cada uno tengáis que ejercer y, insisto, la Universidad de León está aquí para aquello que necesitéis. Seréis siempre alumnos de esta universidad. Muchas gracias a todos. Interpretaremos. Gracias. Interpretará ahora el himno Gaudea Musicitus, el himno universitario, y después hay un vino, ¿no?
por clausurado este acto.